Noveleros. ¿Tú qué crees? ¿Que las viudas debían de casarse? Yo creo que sí, que ¿por qué no? Pero ahora si tienen hijos, yo creo que no debían de casarse más. Porque después el otro marido querrá a los hijos, no los querrá. Hoy el novelero se habla de viuda. Disfruten del programa. Quedaron sin su otra mitad. Cuando el luto llamó a su puerta. Victoria aún no puede asimilar que ya no es la esposa, sino la viuda de Charlotte. No puedo ser la viuda que... porque todo el mundo me conoce. Nos conocía. Que ella dice que se quiere ir, pero claro, tiene familia y nos tiene que ayudar. Siempre estará a nuestro lado. Y seguro que Pedro está al lado de ella siempre. Yo soy gracias a ella. Hace ya 30 años que se quedó viuda. Pero doña Juana sigue de luto. Porque me gusta y por mucho respeto. Porque el pañuelo es un respeto, el luto es un respeto. Una mujer de 90 y pico de años, criando cabras y ordeñando, eso es lo más raro que hay. Todavía tengo todo, las herramientas todas que tenía mi marido. Yo a veces que le pido al Señor, dame paciencia. Jesús, ten piedad de aquel difunto que tú llevaste y me dejó sola. Antes de quedarse viuda, María dio a luz a 18 hijos. ¿También? 12, 13, 14, 15, faltan 3. Se moría porque nacía muy pequeño y claro, en ese tiempo no habían jugadoras. Aquí dormíamos el resto con una cama grande, dormíamos 5, 6. Bueno, Juan Cruz. Que te vaya bien. Aunque llevan el negro por dentro, buscan el color en bailes y excursiones. Ahí para las mesas. Más para fea, día más fea que es que... Yo no soy fea, tú sí que eres feo. Búscate un amigo que te quiera, que te tenga llenito la nevera. Cuando se murió mi marido estuve 3 años llorando. Y gracias a una amiga empecé a salir. Y ahora soy otra persona. Un accidente convirtió a Jacqueline en viuda joven. Y madre coraje de 2 pequeños. Sabemos que no le haces nada, pero es como, ¿entiendes? Como recordar que aquí dejaron la vida 2 personas. Me enterré en el baño y todo, hasta que gracias que el niño empezó a gritar, Ahí es donde te das cuenta, miras tú y dices, sí, qué necesidad, ¿entiendes? Hubo padres que me ayudaron económicamente. Te merece todo eso y más. Me costó, pero he salido. Y gracias. Qué madre, gracias. Maquita no cerró las puertas al amor. Y ahora comparte con su novio la viudedad. Estuve casada 35 años. No tuvimos hijos, pero fui muy feliz. ¿Usted también es viudo? Sí, señor. Yo llevo 10 años con él. Y que me dure muchos más. Vamos a hacer la carrera el primero que llegue. Pero no te me adelantes, no seas fresco, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nosotros llegaríamos a vivir juntos así de esta manera, ¿eh? Asómate y mira. Viudas. Ahora en Noveleros. ¡Ja! Noveleros. ¿Usted qué opina de las viudas que no visten de negro? Que no hay, no hubo amor. Soy viuda como las de antiguamente. Estamos en la Isla del Hierro, en El Pinar, el pueblo de doña Juana Hernández Padrón, o como la conocen aquí, Juana la de Baristo, el hombre con el que estuvo casada más de 50 años. Tome, Juana. ¿Cuántos años lleva usted de luto? Llevo ya 33 años. Llevo de pañuelo, porque me gusta y por mucho respeto. Porque el pañuelo es un respeto, el luto es un respeto. No es decir voy a vivir a lo loca. Hay que vivir, hay que vivir. Como Dios manda, como se llamaba Evaristo González Benítez. En mi vida yo no conocía más nadie, ni más cariño de nadie. Y tuve novios bastantes, y chiquillos. Y sí, como de mi edad y de todo, y guapos. Pero como a mí aquel fue el que me dio, el que me entró, fue el que me acondicionó, fue el que viví con él satisfecha, y ya está. ¿Usted echa de menos a su marido? Que sí lo echo menos,
Jamás en la vida he rezado yo nunca primero por nadie que por él. ¿Qué les pasa? Tranquilícense, que viene gente. Tranquilícense. No, yo hablo con ellas igualito que es hablar con gente. Yo sí, una mujer de 90 y pico de años, criando cabras y ordeñando, eso es lo más raro que hay. ¿Cuántas cabras tiene? 4. Tengo 2 chivas más arriba, 2 chivitas. ¿Para qué quiero la leche? Para ver, para cuando quiero, cocino, hago comida de leche. He hecho pantana blanca, me gusta mucho. Y cuando no, hago queso, es el cuajo. Y entonces lo cojo y lo pongo en un frasco con un poquito de agua, de sal. Y ahí, y ahora cojo esa gotita, esa cucharita, ahora se cuaja. Y ahora es cuando está la cuajada y se hace el queso. ¿Ustedes han pasado hambre, han pasado necesidad? No, no, porque yo he tenido, siempre hemos alcanzado papas, hemos alcanzado gofio, higos pasados, queso, siempre hemos tenido queso ahí, gallinas que hemos tenido huevos. Vamos a probar el queso de doña Juana. Juana, hábleme de su marido. Mi marido para mí no fue marido, fue padre, hermano, amigo y compañero y el padre de mis hijos. Porque como yo no conocí más hombre, ni chico, ni grande, ni bueno, ni malo, ni nada, para mí fue lo mejor que hubo. ¿Y a qué se dedicaba? Al campo. Y pelaba a los hombres hasta de Taibí que venían. Todavía tengo todo, las herramientas todas que tenía mi marido. Tienen que estar aquí. Unas tijeras que tenía él muy buenas. Libro de familia. Evaristo González Benítez. Juana Hernández Padrón. Dalmacio González Hernández. El reciente fallecimiento de Dalmacio, su hijo mayor, ha marcado a doña Juana tanto como la pérdida de su marido. ¿Cómo yo la he vivido? Ay, eso no se puede ni calcular. ¿Cómo yo la he vivido? Mire, es que lo he vivido tan así que yo a veces que le pido al Señor, dame paciencia. Vivía conmigo, trajo el niño de 2 años. Lo ha criado, yo es quien lo ha criado. No tengo palabras. No se me hacen las palabras. Porque me da mucha pena de ver que no tiene ni madre, ni padre, ni tías. El niño del que habla Juana es su nieto Jonathan. Depende completamente de ella. Buenos días. ¿Qué? Nada. ¿Quieres que te hagan jugo o qué quieres? ¿Desayunarte? Nada, yo sé, una fruta o algo, da igual. ¿Te pelo un mango? No, ahora no. ¿Para ti, tu abuela, qué supone? Hay que ir a comprar. Todo lo que me ha criado siempre. ¿Qué? Desde pequeño, no sé. Lo único que he tenido es ella, mi padre, y ahora ella nada más. Mire, ¿para qué yo vivía? Yo vivo por él. Todo lo que le pido siempre me lo da. Pero me tiene mal acostumbrado, la verdad. Pero eso, siempre... No, siempre he querido lo mejor para mí. Tengo sentimiento de dejarlo solo porque no tiene a nadie. Hoy se seca todo. Mire, tengo mi manta debajo, tengo después mis sábanas. Yo... Se la cambio todo desde 8 días. Juana, ¿y económicamente cómo está usted? Bueno, pues imagínese, pagando, cobrando 600 euros, pero voy apretando de aquí, apretando de allí. Yo no le he pedido nunca a mis hijos una perra, nunca.
Este es el otro hijo, el que vino de Venezuela. Buenos días, caballero. ¿Su nombre? Andrés. No, mi padre fue muy buena gente conmigo. Yo viví 22 años con él. ¿Usted qué opina de las viudas que no visten de negro? Que no hubo amor. No hubo amor. ¿Pero por qué? Eso fue corriendo. No, pues si gente que vive 50, pues yo estoy creída que eso fue corriendo. No, estás equivocado. Porque sin hacer, sin hacer un año, hay personas que se pusieron hasta Rebeca Rojas. Hombre. ¿Por qué? Respete. Respeta lo que se fue. ¿Las mujeres que se quedan viudas y se vuelven a casar o...? Claro. ¿Usted qué opina? Eso es una cosa normal. Pues yo no lo veo eso normal. Claro, porque no consiguió a nadie que lo enamorara. Porque cuando hay que criar sus hijos... ¿Qué hijos criar? Con la educación... Si los pequeños son con yo. La educación que se criaban. No hay que ir atrás de aquel hombre, sino atrás. No, de no es detrás, ir al lado. Pues, ya lo vimos. 8 días. Ya llevo... ¿Cuántos días? 5 días. Ya me voy. Tengo mucho trabajo allá, mamá. Y Dios te lleve bien y que allí es donde tienes lo tuyo. Magua y saudades apenas, nostalgia que me lastima. Los calendarios, sí, señor. Sí los tengo. Que los tengo aquí. Aquí los tengo. Estos son los almanaques, que es como decíamos de antes, los almanaques que usaba mi suegro en paz descanse, para saber cuando cuarteaba la luna, cuando la hacía la luna, cuando iba a podar para la vida del campo. Y después siguió mi marido. Y después y yo ahora sigo yo, 27, 28, 29 y uno que tengo abajo, 30. El tiempo que ha hecho en los últimos 30 años. Abundarán los nublados con frecuentes lluvias muy beneficiosas para los campos. Hoy no acertó. ¿La ayudo? No, gracias. Ah, ¿usted sola? No, yo sí me las arreglo todavía sola. Ay, si usted viera por donde yo bajo. Siempre ha sido una mujer muy, muy activa, muy trabajadora. Bueno, lo que trabaja ahora, ¿cómo sería cuando era joven? Eso siempre ha sido. A mí es doña Juana, pero para las personas de la edad de ella y más o menos tal, es Juana Baristo, porque el marido soñaba Baristo. Y los Juanes, y las Marías, y las Juanas, todos tenemos nombre y apellido. Yo, por ejemplo, soy Juana de Liceo. Mira, ¿no has traído los almanaques? Bueno, doña Juana, ya los traje, ya los conseguí, sí. ¿Se venden muchos calendarios? Bueno, sí, aquí. Bueno, aquí en el pueblo el único que lo trae soy yo. Me lo traen de abajo, en el Golfo, y lo tengo yo aquí siempre. ¿Se venden en un bar? En el bar, la Sabina. Vamos a ver la iglesia del Cristo. ¡Fila! 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 Me da que no está ahí. Oye. ¿Cómo está doña Juana? Aquí, como Dios quiere. ¿Qué como quería? Dios quiere. Yo lo que quería es que me hicieran un favor de abrir la puerta para ver la leche. Vale. Fila, ¿tiene usted la llave de la iglesia? Sí. Pero usted es una vecina, ¿no? Sí, sí, porque como estoy aquí cerca, el sacerdote me dijo que si yo quería quedarme con la llave, por si algo necesitan estar cerca de la iglesia y poder abrir. ¿Y qué voy a hacer? Hay que colaborar. Ay, Señor, ay, Cristo bendito, pon tu mano de gracia. Madre mía de los dolores, ayúdame. Y pon tu voluntad en mí. Yo lo que le pido es que el Señor
lo tenga en buen sitio y me dé a mí una parte, que quiera estar a su lado con el Señor. Y le pido al Señor que no me tenga cuenta de eso, porque estoy cansada de vivir. Cuando el Señor quiera, me lleva. Eso ya estoy a su disposición. ¿Desde cuándo? Jesús, ten piedad de aquel difunto que tú llevaste y me dejó sola. Señor, ten piedad del otro que me dejó con aquel hijo sola. Señor de mi madre, Señor de mi padre, gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vámonos, que yo tengo que ya de sanar mis cadres. Vámonos. No puedo salir de aquí, porque todo el mundo me conoce, nos conocía. Que ella dice que se quiere ir, pero claro, tiene familia y nos tiene que ayudar. Siempre estará a nuestro lado. Y seguro que Pedro está al lado de ella siempre. Yo no soy nadie. 12, 13, 14, 15, faltan 3. Se moría porque nacía muy pequeño y claro, en ese tiempo no habían jugadoras. Aquí dormíamos el resto con una cama grande, dormíamos 5, 6. Bueno, Juan Cruz, que te vaya bien. Noveleros. Vives con el dolor, sí, es verdad que eso no se olvida y hay imágenes que quedarán ahí. Soy viuda por un accidente laboral. Era temprano, las 9:15, en Arrecife dos operarios se disponían a limpiar las cristaleras de todo un edificio de viviendas que en pocos segundos la grúa se vino abajo y lo peor, los dos trabajadores murieron en el acto. Esta que vamos a escuchar ahora es la historia de Jacqueline, una mujer que a los 36 años pierde a su marido por culpa de un accidente laboral. Es una auténtica madre coraje, con toda su familia en Galicia, prácticamente sola en Lanzarote y sin trabajo, consigue sacar adelante a sus dos niños, Felipe de 6 y María de 12. Aquí fue donde él murió, quedó una mancha de sangre y María, la niña, durante un año, todos los días dos, venía a marcar la cruz y las iniciales de su padre. La forma de manifestar su rabia era, y estuvo así casi un año. Sabemos que no le haces nada, pero es como, ¿entiendes? Como recordar que aquí dejaron la vida dos personas. Eso la verdad que nunca lo esperas. Por ver las noticias, ves accidentes, gente que se muere y te da pena porque dices tú, Dios mío, ¿cómo es posible? Pero cuando te pasa a ti dices, mira, pues es real. Puedes ser feliz, muy feliz un día y al día siguiente truncársete la vida, pero por completo. El día de la boda fue el día más importante de mi vida, muchacho, que llevaba esperando ese tiempo. Fue en agosto, el 15 de agosto, con mi primer amor y la verdad que era una pasada, no me hacía falta nada. Lo conocí porque éramos una pandilla y todas mis amigas más o menos salían ya, tenían su... Y yo era el que más mal me caía. Yo tenía 13 años y él 18. Y empezó la tontería, pues, que me sentía a gusto. Él me dejaba en casa a las 12 de la noche porque yo tenía un horario, tenía todo. Salimos a pasear un día. Y me dice, ¿no te importa que te lleve a un sitio? Y yo, no. Y fuimos a la tumba del padre. Y el padre iba caminando por la acera y pasó un camión y se le abrió la parte de atrás a la puerta del camión y lo golpeó. Y traumatismo craneoencefálico, sí. Murieron los dos. El informe médico pone lo mismo, tanto el de él como el del padre. ¿Y murieron los dos a qué edad? A los 40 años. ¿A la misma edad los dos? Este fue el entierro en Galicia. Era tan fanático del Madrid que fue enterrado con el chándal del Real Madrid y la bandera cubriendo el féretro. Te empieza un dolor tan fuerte, te cuesta respirar y te vienes abajo, ¿no? Es lo típico que tienes. Yo pasé por varias fases. En esto que pensaba en los niños, de repente me quería morir, de repente despertarme, que es un sueño, ¿no? Quería que me despertaran, que estáis locos, que está pasando, que no podía estar él ahí, que él iba para la oficina, que habíamos quedado para desayunar a las 9. Y claro, cuando lo ves, es cuando empiezas tú a decir, pues mira, fue verdad. El día que lo vi, pues me tiré a lo mejor, yo creo que más de media hora gritándole, llamándole todo, lo insulté por todos lados. ¿A Felipe? Sí. ¿Por qué? Pues porque me había dejado sola. Y entonces...
viviste una etapa dolorosa porque llegaste, como dices, incluso a intentar quitarte el medio. Intentar no, por lo menos pensarlo, ¿no? Sí, lo pensé y iba toda decidida hasta, ya te digo, me encerré en el baño y todo, hasta que gracias que el niño empezó a gritar, y abrí la puerta y... Porque tú ya tenías tomada una decisión. Sí, y tenía tomado unas cuantas pastillas había tomado que después me llevaron a la, bueno, al centro de salud y dijeron que gracias a Dios, sabe lo que me había puesto, que no hacía falta ni nada, que controlarme y que iba a dormir bastante. Ahí es donde te das cuenta, miras tú y dices, sí, qué necesidad, ¿entiendes? Ya bastante sufrieron, ya bastante pasaron. Esta foto fue sacada una semana antes de matarse él, justo frente a la obra donde se mató, pues esta fue con la niña y fue sacada ahí. Y este, el sábado fuimos a la playa y el lunes se mató él. Se acostó el domingo, da casualidad que ese domingo estuvimos de risas y fiestas, que fuimos a un cumpleaños, y se acostó con el niño porque el niño estaba enfermo, estaba con fiebre. Y quiso dormir él con el niño. Esta foto pues fue sacada el mismo día que murió el padre. El día que murió el padre, que la policía me pidió una autorización para ir a buscar a los niños al colegio y se lo fueron a buscar y estuvieron con él de paseo y todo, mientras yo no era consciente para poder hablar con mis hijos, pues se encargaron ellos. Lo llevaron en el coche policial, poniéndole la sirena, entreteniéndolos a los dos. ¿Tenía 6 añitos él? Y 12 ella. Yo soy de Madrid y mi ídolo es Casillas, porque me parece un gran portero. Le escribí esta carta. Hola Iker, soy Felipe y tengo 10 años. Desde los 3 soy portero, porque de mayor quiero ser como tú. Mi mayor ilusión en esta vida es conocerte. Mi papá me prometió que si aprobaba todo, me llevaría a un partido del Real Madrid y sacaría una foto contigo. Yo cumplí mi promesa, pero papá no, porque Dios lo quiso llevar porque hacían falta ángeles en el cielo. Venga, cariño, vístete, que para ir al campo a entrenar. ¿Cómo esa mujer ha conseguido salir sola adelante? Pues qué mejor sitio para explicarlo que este, donde entrena el niño, el Club Deportivo Lomo, donde están todos sus amigos, los entrenadores que me han ayudado y, como no, pues todos los bichos estos. Durante 6 meses estuve viviendo con el dinero que me consiguió el club. Hubo padres que me ayudaron económicamente, que estuvieron ahí... ¿Qué te voy a decir? Bueno, mujer, para eso está. Menos mal que... Para eso está. Eres una persona que con tu alegría, tu cariño... Sí. Te merece todo eso y más. Tanto me involucré con el equipo que... Al final, pues, tengo una pequeña relación con el presidente. Que él empezó a la tontería, a llevar a María a entrenar, la iba a buscar, traía al niño, lo llevaba, y los niños pues nos ejercieron un poco de celestinos. Y él así se acercó y me besó, y yo salí corriendo y fui corriendo a la casa a decírselo a los niños. Entonces, claro, llego ya a casa y le digo a los niños, estaban los niños los dos esperando, me despierto. Y digo yo, mira, por culpa vuestra, Melo me besó. Y empezaron a saltar por la casa adelante, pero como si fuera la fiesta de fin de año. Vas tomando más confianza, más cariño, vas viendo el cariño mutuo, pues lo que ha hecho es dar el paso para hacer esto. Vives con el dolor, sí, es verdad, que eso no se olvida y hay imágenes que quedarán ahí. Pero que aprendes a vivir y a salir adelante, pues sí, me costó, pero he salido y gracias. Qué más decir, gracias. Estuve casada 35 años. No tuvimos hijos, pero fui muy feliz. ¿Usted también es viudo? Sí, señor. Yo llevo 10 años con él. Y que me dure muchos más. Vamos a hacer la carrera el primero que llegue, pero no te me adelantes, no seas fresco, ¿eh? No. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nosotros llegaríamos a vivir juntos así de esta manera, ¿eh? Noveleros. No quiero estar sin ti. Cuando venía de la mar. Cuando venía de la mar. ¿Cuánto tiempo estaban sin ver? 40 y pico días. 40 y pico. ¿Y qué pasaba cuando venía? Oh, mira, ve qué va a pasar. Mira, mira qué pregunta también. Siempre estaba pendiente de mí. Mis 3 hijos. El recuerdo más bonito. Cuando celebré las bodas de plata,
mis 25 años de casada. Y ahora él murió, pero claro, no llegamos a ser los 50. ¿Por qué te vas? Yo no soy nadie sin él. Soy Victoria, la mujer del Charlot de Tenerife. El carnaval no volverá a ser el mismo sin la figura del entrañable personaje de Charlot. Hoy este reportaje quiere ser un homenaje a su memoria de la mano de quien más le echa de menos, su mujer. Hola, Victoria. Adelante. ¿Qué tal? Qué niño más guapo. Vienen a mi casa. Y nos conocimos paseando por Cuatro Caminos. Ahí nos conocimos nosotros. ¿Jovencitos? Pues muy jóvenes. Éramos dos chavalines. Fue un chispazo, ¡pum! Yo había uno que era más alto, muy guapo, pero yo cogí el pequeño. Y el sombrero, la primera vez que se vistió, se hizo el sombrero con el medio sombrero de el gordo y el flaco. Lo pegamos y con ese sombrero salió a la calle. El año 59 o 60 sería. ¿Y fue la primera vez que se vistió de Charlotte? No, se salió, claro, y un chaqué que le dejaron en el Mencé. Y con eso fue vestido en una birria. Pero así salió. ¿Y con el bigotito? Hombre, el bigote era de él. El bigote fue de él siempre. Cuando Pedro salía solo, el que subía al casino, subía a todos los sitios, pues venía a las 3 de la mañana, a las 4, me decían, ay, pero ¿por qué le dejas? Digo, yo no tengo miedo de que él no se va con ellas. Le gustan las chicas, pero no se va con ellas. Yo hablo siempre, y más, yo a las guapas hablo. Ah, para que veas cómo ha sido su vida juntos. Pues ha sido maravilloso, no soy nadie sin él. No puedo salir a la calle, porque todo el mundo me conoce, los conocía. Y todo el mundo viene a decir que era eso, ¿cómo se ha muerto Pedro? Si Pedro no estaba despierto, no estaba para morir. Cuando mi tía me dice que estaba papá dormido, digo, ¿pero cómo que dormido? ¿No se ha despertado? Cuando fue, se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Para mí y para todos fue terrible. Terrible. Por la noche lo paso muy mal. Por las noches es más duro, ¿verdad? Sí. Me pongo como las locas que dice mi hija mamá a hablar con él. Porque... ¿Se pone usted a hablar con él? Le digo, siempre venía a la cocina y llorando últimamente. Digo, ay, pero qué niño, chico, ¿tú qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, no, que trabajas mucho, que tú eres así, y no te puedes morir antes que yo, sino quien me cuida a mí. ¿Le dijo eso? Sí, me decía. Y va y me deja miel. No se lo perdona tampoco. Yo sé que todos nos tenemos que morir. Y doy gracias a Dios por el tiempo que ha tenido, que hemos tenido juntos. Pero es que yo sé que podía haberle tenido un poco más. Verás qué bonito, mira lo que tengo. Este es el bastón. ¿El bastón? El bastón, que está hecho de caña, de azúcar. Sí, sí, verdadero. O sea, este es verdadero. Su sombrero. Su sombrero. Y su ropa. Y su ropa. Su chaleco. Mira, su camisa. Este era el uniforme que él llevaba. Para que lo vean. Y se le tiene mucho cariño a esta ropa, ¿verdad, bueno, Victoria? Bueno, tengo tanto cariño tremendo. Todas las películas de Charlie Chaplin. Todas. Te estoy diciendo que de novios, cuando se iba, sacaba el cepillito de trabajar. Es un cepillito con un poquito de... Se lo ponía ahí y yo decía, ay, digo, pues si es que hace de Charlot, si parece Charlot. Y no tuvo que ponerse en los libros. El de verle en las películas. Ella es mi padre, mi querida, mi madre, mi tía. Todo. Muchos recuerdos de amor, ¿verdad? Mucho cariño. Muchísimo cariño. Así que... Muchos años juntos. ¿Usted iban a cumplir 70 años juntos? No, casi. Cerca. ¿70 años? Claro, con los 6 años y pico que
Estuvimos de novios. Siempre ha sido un hombre para su trabajo. Ha trabajado de día y de noche para que sus hijos tuvieran más que nosotros tuvimos en nuestro momento. Muy buen padre, mejor imposible, demasiado bueno. Yo ya digo, es una simbiosis. No veo a papá sin mamá, ni a mamá sin papá. Casi no era de este mundo. Pudo tener muchas cosas y no las tuvo. Ella dice que se quiere ir, pero claro, tiene familia y nos tiene que ayudar. Además, en casa me queda la tranquilidad, a excepción de cuando hablo con mamá por teléfono, de que papá está aquí. Cuando vengo aquí es cuando me doy cuenta que él no está, porque pienso, está con mamá. Cuando éramos pequeñas, ella estaba limpiando o haciendo la comida y siempre estaba cantando. Piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pegar. Era muy tímido, siempre muy tímido. Al rey le di 3 antifaces que, por cierto, se los guardó en el bolsillo. Y dice que iba a venir al carnaval. Digo, venga usted al carnaval, que es el carnaval mejor del mundo. Le dije yo. Dice, bueno, pues ya iré yo por allí. No me soltó la mano. El rey se acordó por el bigote de que era Charlo. Fíjate dónde llegó este hombre a plasmar el Charlo. De esta manera. Este es el príncipe que fue en una ocasión cuando cumplió 18 años, él, que Pedro le grabó en plata. Hermoso, que era alcalde, le dijo, ay Pedro, esto sí es una cosa para darle al rey. Mira, cuando la reina vio el grabado de Pedro, fue, no te voy a exagerar, 3 o 4 veces a dar con él. Y le dijo, dice, pero usted con estas manos, me ha puesto usted los ojos de mi hijo que parece que me están mirando. Aquí está con, ¿te acuerdas aquel que dijo todos al suelo? En Madrid cuando hubo... Sí. Pues es él, mírale, Mellado. Ahí lo vemos con Carmen Sevilla. Sí, con Carmen Sevilla que vino a hacer una cosita en el muelle. A Pedro le llamaron del día y le dijeron para irle a buscar, mira la esta que llevó de flores, una cesta, al aeropuerto. Un canto de mujer. Está Peggy, que ya Peggy, el pobrecito, está muy malito. Y ellos son también una familia, ¿verdad? Sí, sí, todos, todos. Te quiero más que a mi suerte, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Es que la gente, los niños pequeños, me preguntan a mí, ¿cuándo va a venir Pedro, el Charlo? Aunque a Victoria le cuesta mucho salir de casa sin su marido, hoy se lo hemos pedido por una razón muy especial. Un encuentro con un grupo de amigos que seguro le va a emocionar. Primero que le dieron. Sí, esto. Que le dieron. Que hay muchos recuerdos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues miren la de personas que hay aquí esperando para darle un abrazo. Bien. Gracias. Y todos para presentarle su respeto. Y por... que no vale, era. Gracias. El más viejo. Gracias. Un beso para ti, esto en nombre de Televisión Canaria y de todos tus compañeros. Muchas gracias. Alguien siempre estará a nuestro lado. Seguro que Pedro está en la orilla siempre. Siempre estará bien. Sí, por supuesto. Y ahora mismo... Pienso que sí, que esté a mi lado, que me ha hecho una faena, que dice, nos vamos a morir juntos y mira. Creo que fue el que nos enseñó a todos nosotros a comportarse. Le guardamos ese gran respeto y esa gran admiración, no solamente a él, a su señora, que ha estado siempre al lado de él. Vaya, siempre estará ahí, siempre, siempre. A mí se me ha ido la vida. Con Pedro que se haya ido, se me ha ido la vida. Una historia triste sucedió, que un viejo payaso la inspiró. Fue el premio más grande
que no tiene precio es el cariño que me demuestra la gente cuando me aplaude. ...12, 13, 14, 15, faltan tres. Se moría porque nacía muy pequeño y claro, en ese tiempo no habían jugadoras. Aquí dormíamos el resto con una cama grande, dormíamos 5 o 6. Bueno, Juan Cruz, que te vaya bien. Noveleros. No quiero estar sin ti. Que no haya estado en estos momentos que ya son hombres mis hijos y haya estado ahí. Era el pilar de mi casa. Que era muy bueno, me atendía muy bien, hacía mucho por mí. Todo eso tengo que tener, como no tengo ninguno. Pues muchas veces a lo mejor la compañía ahora, porque aunque estoy rodeada de mis nietas y todo, pero... ¿Por qué te vas? Vamos a hacer la carrera el primero que llegue, pero no te me adelantes, no seas fresco, ¿eh? No es que se mata. Me quedé viuda y he vuelto a encontrar el amor. Después de quedarse viuda, Maquita volvió a encontrar el amor. Tiene 73 años y es una mujer ilusionada, enamorada. Lleva 10 años con Santiago, al que considera su marido a pesar de no estar casado. Pero hoy vamos a conocer su verdadera historia de amor. Maquita enviudó hace 15 años cuando Francisco, su marido, falleció de un infarto. Tremendo, muy mal porque no lo esperas y se vive fatal, 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 fatal. Te quedas muy hundida. Me casé en el año 1963. Estuve casada 35 años. No tuvimos hijos, pero fui muy feliz. Al estar así, parece que te cortan el cuello cuando se va una persona así. Después empecé a ir al centro. Los primeros días estaba como asfixiada, no me sentía bien. Pero todo cambió cuando un día en su vida entró Santiago. Mi segundo marido, el amor de mi casa. ¿Cómo se llama usted? Santiago Hernández Martel. ¿Usted también es viudo? Sí, señor. ¿Cuánto hace que se quedó viudo? Pues en el año 85. Y me dejó 5 hijos. Fue el viaje que hicimos, que ahí fue cuando nos conocimos. En los viajes del Incerso hay bailes por la noche, ¿no? Entonces bajamos y lo conocía allí, a él. Yo no sabía que era de Sardina ni que yo era de Telde. ¿Quién fue el primero? En el paso. Bueno, yo la saqué a bailar y ya después pegamos a hablar y así fue como los conocimos. ¿Quieres bailar conmigo? Me parece que fue esa palabra. Sí, esa palabra. Después estuvimos un año saliendo como los novios chicos. Ay, Dios mío, de mi alma, a mí me da vergüenza. No, venga, vamos, tenemos que... las cosas más serias. Después digo, pues mira, vamos a probar a ver lo que pasa. Estuvimos un año y después nos fuimos a vivir juntos. ¿Y hasta la fecha? Siéntate tú aquí, mi niño querido, en la camita del amor. Ay, qué ilusión, ¿verdad? ¿Cómo fue el primer beso? Oh, en la cara. ¿En la cara? ¿En la cara? Nos damos los besitos en la cara, como asustado. He conocido dos amores en mi vida y con este va. Yo llevo 10 años con él y que me dure muchos más. Bueno, Santiago, me voy, mi niño, que me voy a la rondalla. Luego nos vemos arriba a la gimnasia, ¿vale? Vale. Hasta luego. Esta es la isla canaria, divertida y parandera. Y yo tendré que cantarla hasta el día en que me muera. Pues estos bailes para mí significa una alegría enorme. Porque desde que me metí en la rondalla, en los bailes y en las actividades, parezco otra. O sea que estoy viviendo mi juventud. De colores se visten los campos de la primavera. En aquella época no sé si no trabajar y ahora es que estoy deseando de que llegue el día
para venir a bailar, porque la vida es corta. Y todo el mundo, ay, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué voy a hacer? A salir a divertirme. Yo para mí ahora estoy rejuvenecida. Santiago antes era un poco soso, no le gustaba estas cosas. Yo le he metido ahora en esto, que ahora está metido en todo. Pero están contentísimos, él está muy contento. Es el amor lo que nos ha unido ahora más. Estas son mis compañeras todas del centro. Las compañeras de fatiga. Las compañeras de fatiga. La Maquita transmite todo. Pues falta Maquita, falta la alegría de la huerta. Mi niño, si estaba yo bailando arriba en la plaza de San Gregorio y llegaste tarde, pero no importa, ahora estás aquí. No, pero yo me creía que estabas aquí debajo, en el centro. No, primero era en San Gregorio, entiéndame bien. Primero eran los bailes en San Gregorio, pero ahora venimos aquí para que veas las gimnasias como yo las hago aquí, para que tú vengas también a hacer gimnasia aquí. Vale. A la gimnasia cogemos esa pelota, hacemos brinco. Es la hora, es la hora. Es la hora de inflar. Brinca, brinca, palma, palma. Vamos a hacer la carrera primero que llega, pero no te me adelantes, no seas fresco, ¿eh? No es que se mata. Creo que Maquita le da a usted alegría, ¿verdad? Hombre, es la única alegría que tengo. Vamos, después de mis hijos y mis nietos y todo, ¿no? Yo es que cada vez que lo miro, a mi parecer lo estoy conociendo desde primera vez. Me encanta, mi niño querido, que lo quiero montones, porque estás así. Cuando uno se queda viuda y después viene y empieza otra vez a buscar la voz, es como si fuera el verdadero, ¿sabes? Porque lo otro era de juventud y para acá. Y ahora ya hemos pensado mejor en las cosas, ya lo lleva mejor completamente. Vamos a dar ahora una huertita que nos merecemos, un paseíto para relajarnos, ¿vale? Vale. Vale. Yesterday. ¿En ocasiones recordáis a vuestras anteriores parejas? Sí, sí. Hombre, sí. Se recuerda toda la vida. Todo, en muchos momentos. En muchos momentos, porque fuimos felices. Eso no se olvida nunca. In yesterday, suddenly. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nosotros llegaríamos a vivir juntos así de esta manera, eh? Yo nunca lo pensé. Yo decía, con este hombre no duro, pero mira, esos 10 añitos. Gracias a Dios hemos vivido una vida bien. Cuando dos personas se quieren, es difícil de que se separen. Ya cuando se quieren hacer, ya piensa uno de ser para toda la vida. A comer, mi niño, que ya es la hora, vamos a ir a comer. Love was such an easy game to play. Como hoy hemos llegado tarde de Telde de ir a bailar y hacer su cosa, vamos a hacer unas papas sancochadas. En la cocina mandó a la señora, pero él me ayuda mucho en la cocina a hacer las cosas. Mira, él me pela las papas. A ver, mi niño, no le quites mucho las papas. Que sabes que él dice que todo lo que le hago, él le encanta, porque yo tengo buena mano. Pero lo más que le gusta son los espaguetes, arroz blanco, todas esas cositas, no me digas que no. Bueno, eso lleva poco trabajo y se hacen rápido. Sí, sí, sí. Quiere ayudar, ayudar, ayudar. ¿Quién me quiere ayudar a poner la mesa? Siempre nos sentamos así, para comer. Este trocito es el nuestro, cuando viene la familia es más. ¿Es usted celoso, Santiago? Es un poquito celoso. Bueno. Bueno, sí que sí, que sea algo, pero... Ah, bueno, un poquito lo reconoce. Un poquito celoso, sí. Cuando se cumple el aniversario de fallecidos de sus respectivas parejas, ustedes creo que acuden juntos a misa, ¿no? Vamos a misa. Le mandamos a decir una misa. Él me acompaña cuando es mi marido y yo lo acompaño a él cuando es su mujer. Nos vemos todos ahí en misa. Sí, en esto, hasta en eso nos acompañamos. Bueno, ahora vamos a brindar para que nuestro amor dure muchos años más. Somos novios. Ahí para las mesas. Más para pasar fea, un día fantástico. Más fea que es que... Yo no soy fea, tú sí que eres feo. Búscate un amigo que te quiera, que te tenga llenito la nevera. Cuando se murió mi marido estuve 3 años llorando. Y gracias a una amiga empecé a salir. Y ahora soy otra persona. Noveleros.
13, 14, 15, faltan 3. Soy María. Enviudé con 18 hijos a mi cargo. Hoy es un día muy especial para María. Qué guapa estás, María. Muchas gracias. Tus hijos quieren rendirte un homenaje. En total tuviste 18. 18 hijos que tuvo que sacar ella prácticamente solita adelante porque enviudó muy joven, con 46. ¿Su marido se llamaba? Juan Cruz. ¿Y falleció joven? Faltaron 3 meses para los 51. Cuando lo vio por primera vez, ¿qué dijo usted? ¿Qué pensó? Qué guapo era. Quedó mirándolo un rato, ¿no? Pero usted tenía novio. Cuando me enojaba con mi marido, salía con el otro. Y tuvieron 18 hijos. ¿Por qué tantos en tan poco tiempo? Por ejemplo, si yo no quería, me decía, ¿por qué tiras a otro por ahí? Se creía que tenía otro. Cuando él murió, tenía usted 46 años. Cuando él murió. ¿Cómo le afectó eso en su vida, con tantos hijos a su cargo? Pero mira, ellos han salido ahí adelante. Ellos ya están tanto criados. Porque la más chica él me la dejó con 3 años. ¿Con 3 añitos? La enfermedad fue que de la columna, la fístula y del estómago. ¿Que tenía un problema en el estómago? Un tumor en el estómago. Entonces ahí, como el médico dijo, dice, si la volvía a repetir, pues ya no escapaba. Pues duró poco. Lo que he hecho menos de él. Las palizas no, los pollones que siempre teníamos con él. Las copas cuando él bebía. Como él trabajaba, era zapatero, él trabajaba también en los camiones, pues en medio de los zapatos pues lo conocí. Si hay una cosa que le vuelve lo que usted son... Los zapatos. ¿Pero cuántos tiene? Aquí hay más de 30 pares de zapatos, creo yo. ¿De dónde ha sacado todos estos zapatos? Porque me los han regalado. A lo mejor dan mal olor, están cerrados en las cajas. Mire, estos son los que más me pongo, porque tiene tacón y me gusta con el tacón. Madre mía, vaya tacón, ¿eh? Y tengo otro para allí que tiene otros tacones más altos. No me los ha puesto. ¿Por qué? Porque no tengo traje que me sirva para ponerme con los zapatos. Yo tengo que hacer que me vuele el traje con el zapato. ¿Ese para qué se usa, por ejemplo? ¿Para qué lo utilizaría? Al bailarle. ¿Y con qué zapatos combinamos ese traje? Con negro. Antes muerta que sencilla. Hay que sencilla. Hay que sencilla. No ha habido nadie que haya ocupado su corazón en estos 29 años. Pero dime quién, que no hay uno que valga. Con lo guapa que va usted a los bailes y todo. Por saco. Ya me han parado muchos coches por ahí abajo. Una vez uno que fui a un duelo que iba subiendo la cuesta, uno que bajaba y dice, señora, qué guapa está usted. Oye, yo le seguí la conversación, yo subo a la plaza, sube él conmigo con un perro. Dice, no, sube por aquí para dar un besito y señal de esto. Chico, tendría 15 años, eres mi niño, eso se deja para una chiquilla, no para mí. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para... Juan y María. ¿Y a quién tiene en brazos, María? El niño. Bueno, en total ha tenido usted 18. 18. ¿Los 5 primeros los perdió? Sí. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Pues faltaban de calor, se moría porque nacía muy pequeño. Y claro, en ese tiempo no habían jugadoras. Entonces, pues se moría. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le pusieron una hoja nueva aquí, ¿no? Sí. No, mira, para la parte de atrás también. 12, 13, 14, 15, faltan 3. ¿Tiene 13 hijos vivos, María? Y hace tiempo que ha perdido el contacto con 2 de ellos. Sí. Bueno, con uno. Con el otro sí me llevo. Me hablo con él y todo. Pero este no. Con este no. ¿Usted ha intentado hablar con él? No. Aunque vaya a la casa y me tranque la puerta y no me deje entrar. También. Yo no creo que ellos lo hagan tampoco porque ella es muy buena persona. Mis 2 hijos, Daniel y José Antonio. Se parece un poquito, ¿no? Toto. ¿Son gemelos? Son gemelos. ¿Quién nació primero? Nací yo. Nació el primero. Dormíamos. Aquí había un ropero, justo detrás de una cama, que dormía 2. Aquí dormíamos el resto con una cama grande. Dormíamos 5 o 6. 3 para hacia abajo y 3 para el otro lado. ¿Sabes? Así dándonos patadas toda la noche. Pero de todas formas, la cama era bastante grande. ¿Y hasta qué edad estuvieron así? Buah. Hasta que mis hermanos se fueron casando y se fueron diando.
son vecinos míos. ¡Oh, María! ¡Oh, Juan! ¿Va a bailar conmigo, mi niña? Sí, hombre, cuando quieras. ¿Cómo estás? ¿Y a dónde? Pero mira, con el pedazo de hembra esta. Tuve 17 hijos con ella. Bueno, ella tuvo los 17, yo estuve al lado de ella. Mira, tu mujer te está mirando, te está mirando. ¡Ay, mi madre! ¡Cierra los ojos, que no vamos a hacer nada malo! Porque ella no quiere. Mira, el barco, ¿viste el barco? Esa es la perla negra de Santi, nuestro amigo Santi. ¿Es de aquí, de...? El herrero. Sí, este también es el cañón por si... Por si viene la gente de Ingenio y Carizá, defendernos aquí en nuestro lagar. Si te voy a la playa Barca, vamos a ver para que me lleve a la playa Barca. Ah, pues mira. Ya de Dios, ¿para qué me van a hacer allá abajo? Aquí se bañaban todos, todos. Aquí sí. Y tenían que venir. Pero antes había un charco. ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, pero mira, yo no los esperaba! Mira tú, con razón me estás diciendo, no, que estoy esperando un barco. Estaba esperando el coche. La pobre que no se la... ¿Qué pasó, Candy? Esta era la sorpresa. Me caí en mi casa. ¿En tu casa? Por la escalera. ¿Y qué te...? ¿Por la escalera de...? Pero el hueco no tenía barandal. Y me fui al vacío de la azotea, abajo al vacío. ¿Han pasado ya 12 años? El 26 de noviembre lo hace. ¿Y cada día tu madre ha estado ahí contigo? Simplemente gracias. Más no me pregunte que no te digo más nada. ¿Porque te emociona? Sí. ¿Y por qué te emociona? Porque me duele, que sufro. Yo soy la mayor, después está Eloísa, después está Julia, de los que estamos aquí, y ellas son mis sobrinas, Cori la más vieja y ella más pequeñita. ¿Está contenta, María? Acaba de salir de... Estoy contenta, sí. Del horno de... Pero yo no lo esperaba a ella. Pero... No están todos, pero está alegre, ¿verdad? Sí, no están, nunca están todos. Es complicado. ¿Cuándo fue la última vez que los consiguieron reunir a todos? Para fin de año. Navidades. Cómate un poquito. ¿Te acuerdas cuando veníamos a la playa? En el camión del estiércol. No me acuerdo. Lavamos el camión, después papá dice, vamos, ahora lo llevo a la playa Barca, por lavar el camión. ¿Iban detrás todos? Íbamos todos en una cesta, en el camión. Una alegría adentro poder verlos a ellos aquí, que no los esperaba, la verdad que sí. Aunque no estén todos. Aunque no estén todos. Bueno, mamá, te hicimos un homenaje a ti y ahora se lo damos a papá. Era bueno con nosotros, no era mal padre, no los pegaba. Así mi madre sí, mi madre era muy pegona. Sí. Pero mi padre nos arrestaba, pero no los pegaba. ¿Cómo les arrestaba? Con sal debajo de la rodilla y con dos libros en las manos. Tengo muchos hijos, pero hay veces que uno se ve sola. Pero con ayer tú sabes que era la compañía de uno, que ya no está. Bueno, adiós, Juan papá. Cruz, que te vaya bien. Noveleros, no quiero estar sin ti. No, y me ha salido, pero no ha querido. Como él, me ha casado dos veces, no una, dos. El primero me salió un borracho, un degenerado, pero el segundo era muy bueno para mí. No se me olvida nunca. No. No. ¿Por qué no? No, ya no necesito a nadie, mijo. Tengo una hija de 34 años válida y con eso tengo bastante. Tengo mis hijos, además tengo dentro de mi casa una hija viuda también, con tres hijos, así que no estoy sola. No, como ese ninguno. Para muchos de ellos la vida se paró cuando perdieron a sus parejas, pero hoy veremos cómo a las lágrimas han dado paso a las sonrisas. Sandra, hola, hola. Aquí estamos en San Mateo. En San Mateo, vamos a ir para las mesas. Más para pasar un día fantástico. Más fea que es que... Yo no soy fea, tú sí que eres feo. Uy, uy, uy. Eres ruin, amigo. Domingo por la mañana, una guagua repleta de jubilados parte rumbo a las mesas de San Mateo con muchas ganas de pasarlo bien. Entre ellos, muchas viudas y viudos dispuestos a volver a empezar. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Vaya preparando la perla, que Vito va cobrando. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Novelero, novelero, ¡ay, viva novelero! Las dos perdieron a su marido. ¿Cuánto? 21 años hace ahora para San Andrés. Y uno viene aquí a la excursión y le gusta mi nombre. No. Mira, me quiere costar puerta suelta. Y no en la vaca soncillo.
Levántate, papá. Sí, yo hace 14 años que me quedé viuda. No, yo no quería hombre. No lo quería. Y cuando lo vi no me gustó. Cuando lo conocí y lo fui tratando, me gustó sus sentimientos. Estábamos en el baile. Yo me iba a ir ya. Pero un amigo de aquí, del señorito, le dijo a mi amiga, Pino, baila con mi amigo. Y ella estaba bailando con otro señor y dice, Juan, y baila tú. Así nos hemos conocido y ahora nos queremos. ¡Venga ya! Yo tengo muchos amigos, pero parejas no. Porque vienen a prohibirte, no salude a fulanito, a ciclanita y eso no puede ser. Él tiene que tener libertad. Yo voy al baile y bailo con varias personas. Y las tengo así. Yo me merezco un hombre ya, ya. No. Sí, una amistad muy grande. Una amistad muy... Mentira. ¿El amigo de Carmen? ¡Ay, verdad! ¡Ay, ve tú! ¡Andrea, el que vino de Carmen! Pero ahí viene el marido de Carmen. Sin ojitos, sin ojitos. Las manos en otro lecho y me sentí vagabundo. Novelero, novelero. Yo me casé con 21, me quedé viuda a los 37. Tengo dos hijas maravillosas. Tengo muchos problemas, pero bueno, yo lo apacigo bailando mi polvorete. Ahora tengo un amigo, hay amigos, pero amigo de hablar nada. Búscate un amigo que te quiera, que te tenga llenito la nevera. Cuando yo digo que tengo depresión, me dicen que dónde la tengo. Pero no vas a demostrarle al mundo que tienes un montón de problemas. Mira, yo que debes dinero. Programa, lo voy a coger para ti. Y que quiere, pero mira, si el muchacho está tan bueno, mira qué bien está el muchacho, chacha. Chacha, mira tú, pues no me dices que me busco un hombre. ¿Eres soltero, casado, viuda o qué? Sí. Lo mejor que se puede comer. A ver, mira, pan con chorizo de perro. Estamos juntos. Llevamos juntos 7 años. Yo soy viuda. Él es divorciado. Mis hijas lo quieren más a él que a mí. Que la quiere mucho. Sí. En vez en cuando le toca. Porque no todos los días. Yo le decía a mis hijas, como entre con un tatuaje en casa, salen para la calle. Y dice, cuando llegué con el tatuaje, vinieron mis hijas, dice, a la calle tú ahora. Tarantini, toca los pelos. Casada contra viuda. La viuda se va peor. Se la llevó, entró Bartoni, quiere contra Camario, se acerca a Nadia, va a entrar en Solaria, se la llevó, entró Bartoni, quiere contra. Yo estoy más flaca que Belén Esteban. Mira qué tipo, más hermoso, con 62. Tú no probaste mi croqueta de mi vecina, que me mata. La croqueta de morcilla. Soy viuda 2 veces. Tengo 3 hijos, tengo 3 nietos. Me enamoré de este señor, lo más grande que hoy tengo. Sí, que tengo mis 3 hijos. ¿Y 2 hijos qué? Dile la verdad. No, ya eso no es para decir. Entonces no hay. No hay sinceridad. No, cariño. Es una relación de madre. No está muy de acuerdo con la relación, a lo mejor. Ni por parte ni por mi parte. Y ya está. Y más nada, ya se acabó. ¡Oye, madre que me parió! ¡El 30! 83, el 1. Se murió mi marido, estuve 3 años llorando. Y gracias a una amiga empecé a salir. Y ahora soy otra persona. Esto va dirigido a esas personas que estaban como yo. Hay que salir para adelante y romper lo que haga falta. El amor es como un niño, escúchame, Santiago, tú, que se enfada y tira el pan. Y si más, si le hacen un cariño, se lo come y pide más. Esto va para toda la señora viuda. Y ahora, otro programa de novelero. Así es, que suelta el mando. ¡Novelero!